Ayer se celebraba un día importante dentro de los actos del Carnaval 2012, el Mercadillo. Una iniciativa que surgió en el año 1993, cuando un grupo de jóvenes instalaron puestos de vendedoras y hortelanas en el Paseo Ramón y Cajal, aprovechando que aquel día era fiesta local. En similares circunstancias y disfrutando del buen tiempo, los rodenses y visitantes pudieron divertirse con el ingenio y la espontaneidad de las personas que aparecieron disfrazadas en esta cita. Una nueva edición de Rodastock, estatuas humanas y grupos de niños y niñas ejerciendo de vendedores, entre otros puestos. Ya. Venga, corta, venga, vamos. Corta, Mari. Corta, Mari. Bien. A la vez, la policía. No. A ver. Cortamos a la policía para que la gente pueda pasar. A ver. ¡Así es, chicas! ¡Muy bien, chicas! Queda inaugurada esta Feria Rodastock 2012, ¿no? Sí, sí, ha quedado inaugurada, muy bien. Y pensamos que salga todo muy bien. Y todo muy bien. Puedo vender mucho, sí, pero sí. ¿Te has salido de la joyería? Bueno, pues me he traído cuatro relojes, unas cadenas. Bueno, no se puede decir todo aquí porque si no... Pero con precios baratos, ¿no? Para que la gente compre. Un precio popular. Oh, vamos, a ver, Mari, tú y yo te dije, ¡Mari! ¡No, Mari! Ponlo al 50% de descuento, sí, Mari. Sí, no regales nada, si Mari. No acuerdo, si no, la asociación de si que no vamos ponemos a comer. De acuerdo, no vamos a pero, nada. Mari, vamos a ver. Vamos a ver. Yo, como presidente de Amerroda, te dije, Mari, al 50%. No, la cuerva y las guijas de la tasca de Pachi, los churros con chocolate de los Lumbreras, los del Espolón y las fritillas son ya productos típicos del mercadillo del carnaval. Y llevamos ya 4 años. ¿4 años lleváis ya? Sí. ¿Y cómo surgió esto de hacer churros aquí en el mercadillo? Pues yo es que soy cocinero y yo me enseñé de pequeño de hacer las masas y todo eso. Y entonces pues ya lo he llevado aquí a... Cuando me jubilé, digo, pues ahora que tenemos de churros a Ramón y Cajal. Bueno, son ya típicos las cuervas, las guijas y la tajaburras, que lo vamos a repartir en breve. Ahora, cuando terminéis la conexión, os daremos un platito para que veáis el maravilloso tajaburras que nos ha preparado el Hotel Juanito. Y luego, bueno, pues un poquito de todo, de frutos secos, patatas, cortezas, un poquito de todo. Hay variedad en la Taja Pachi. De ahí la clientela que tenemos tan fiel. La música también estuvo presente en el mercadillo. El Tío de la Gota trajo hasta La Roda a la Orquesta Mondragón con todos sus grandes éxitos y los Trapisondas pusieron en escena Trapivisión, donde aparecieron artistas que representaron a España en Eurovisión: Masiel, Remedios Amaya, Salomé, Chiquilicuatre o Sergio Dalma. Buenas tardes, hola, hola, Teleroda. Y con mis gordas por aquí, mis gordas. ¿Gordas? ¿No están gordas? Las preferimos súper gordas. Pues entre todos un poco, nos juntamos, hacemos reuniones. Hacemos, primero elegimos para el desfile, luego para el mercadillo. Normalmente siempre hacemos alguna actuación musical y todo eso. Ellas las prefieren muy gordas, 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 súper gordas, gordas, gordas y apretadas. Ellas las prefieren muy, muy gordas, 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 súper gordas, gordas, gordas y apretadas. Pues nada, dijimos de hacer unas actuaciones, pero basado en el Festival de Eurovisión, durante todos los artistas españoles que han salido en Eurovisión, y pues nada, era una buena elección porque tenemos mucha variedad. Las bodas tuvieron su lugar en el mercadillo. La más esperada del año, la de la duquesa de Alba, acompañada en esta ocasión por todos sus hijos, y otra más multitudinaria, donde se apreciaban las discordias familiares y los líos amorosos. Ah, muy bien, un poco cansada porque esto es que está muy largo y venimos andando, que no nos daba esto para más. Hemos tenido que venir andando. Pero al final sufrió usted con la suya, aunque sus hijos no estaban muy conformes, pero al final el amor ha triunfado. Nada, el Alfonso lleva la chequera, les hace un cheque y se quedan tan contentos. Cuando un amigo se va, Alfonso se va. Cuando un amigo se va. Este es un pendón que está por ahí con todo el mundo. Y entonces, ahora le quiere echar las culpas a mi hijo, pero mi hijo no ha sido. Claro, y si quiere demostrarlo, que se haga la prueba de ADN. Ha sido su hijo, ha sido su hijo. Ella no quería. La prueba de ADN. La actividad estuvo presente con manifestaciones del 15M, bueno, 22F en esta ocasión.
y también se promocionaron nuevas e innovadoras empresas que le preparaban todo para la última despedida. Yo morí haciendo el amor. ¿Haciendo el amor? Sí, me dio un yuyu. Por eso morí con el altar alto. Sí. Entonces hay muchos sistemas. Está con el martillo, con el cuchillo, de asfixia, por un palo por el culo. Hay de muchas maneras. Luego aquí te va, toda esta gente te acompañaría. Hay una lista para hacer tu lista de invitados. ¡No, no, mires! ¡Únete! ¡Sobre las perras! ¡Sobre las perras! En el Paseo Ramón y Cajal también se dispuso de un espacio para la empresa Paellas Gigantes de La Mancha, que elaboró una paella para 600 personas que fue distribuida al económico precio de 2 euros el plato. Sí, el tercer año que ya estamos colaborando con la Asociación del Carnaval, que ya bueno, empezó por el tema de Haití y ya pues yo creo que se va a quedar como tradición luego. Hemos echado unos 65 kilos de carne, que me han preguntado que si le echaba marisco, digo marisco de gorrinera, le echamos pollo y cerdo y luego pues vamos a echar unos 60 kilos de arroz, su verdura y a punto casi. Una jornada de diversión en el mercadillo de carnaval que cada vez cuenta con más afluencia de público local y visitante. Sí, sí, hemos venido porque una chica de aquí va a darnos gimnasia de mantenimiento. Entonces dijo, chicas, venid a mi pueblo, que aquí hay muchas cosas. Y hemos venido, somos de Valera de Abajo, el pueblo de las puertas y ventanas, que a ver si la crisis se nos va, porque estamos un poco mal, pero bueno, tenemos que pasarlo. Lo estamos pasando fenomenal, es un pueblo maravilloso, nos están dando de todo. El buen tiempo acompañó la celebración en este acto que se alargó durante toda la tarde. Mira las águilas ballenas, muslos afeitados.